días y bienvenidos. Yo soy Ami Mayen, espero que estén muy, muy bien y con muchas ganas de hacer parches en casa porque hoy les tengo todos mis tips and tricks para que lo logren, para que les queden geniales. Vamos a hacer unos impresos, otros bordados y otros pintados para que tengan opciones de materiales, de técnicas y ustedes chequen cuál se les acomoda mejor. Sería genial que me dejen su like y que compartan este video con otras amigas y amigos que sean fans de Stranger Things y que quieran hacer este proyecto mientras esperamos la cuarta temporada. Aunque si ustedes son fans de otras series, de otras películas, díganme también en los comentarios si les gustaría ver un montón de parches de esos fandoms para que yo lo tenga en cuenta, siempre los estoy leyendo. Empieza eligiendo la imagen que quieres convertir en parche. Puedes buscar Stranger Things stickers para encontrar imágenes sencillas o puedes elegir una foto y convertirla en dibujo. Yo pongo la imagen en mi laptop y le subo todo el brillo. Luego pego con cinta una hoja y con lápiz marco el contorno muy suavemente. Solo las líneas más generales, alrededor de la cara, alrededor de la ropa, sin rasgos faciales o muchos detalles. Obviamente tu pantalla no se va a rayar si lo haces con cuidado. Ya en la mesa remarco todo el dibujo con más fuerza. Voy a calcarlo en un pedazo de manta. Me gusta usar esta tela porque es de algodón, resistente y de un color claro. Para que sea más fácil, pego el dibujo en la ventana. Así se verá a través de la tela. Ahora voy a colocar la manta en un aro de bordar para estirarla bien y que sea más fácil pintarla. Te recomiendo utilizar pinturas para tela o acrílicas profesionales. Mientras no diga lavable o escolar en el envase, puedes usarla para tu parche y va a resistir el agua. Puedes mezclar los colores para obtener los tonos correctos. Es mejor comenzar con colores claros porque si te sales de las líneas puedes cubrirlo después cuando pongas el color oscuro. Primero pinté la parte de la piel y ahora la camisa amarilla. Como ves, se cubren algunos detalles, pero los dibujaremos de nuevo después. Yo te recomiendo primero delinear la zona con tu pincel con la puntita y luego rellenarla para que así no manches. Y obvio, utiliza un pincel pequeño para que te sea más sencillo. Deja para el final las partes más pequeñitas del dibujo, los detalles. Tal vez tengas que cambiar algunas cosas, por ejemplo, la bandera que cubre los ojos de Once tenía las estrellas más chiquitas, pero era muy difícil hacerlas, así que solo pinté tres un poco más grandes. Tuve que volver a dibujar las líneas sobre la camisa. Esos detalles van en negro y tuve que tener mucho cuidado porque es difícil corregir colores oscuros. La camisa tiene un estampado muy elaborado, pero no me preocupé por hacerlo exactamente como se ve en la foto que usé de guía. Cuando secó la pintura, saqué la tela del aro y la recorté al ras del dibujo. Hay que pegarlo en otra tela para hacerlo más resistente y darle un contorno por donde coser. Elegí una tela estampada con banderitas, pero muy delgada, así que tuve que volver a pegar esta en una mezclilla. Un contorno de 2 o 3 milímetros bastará para poder sujetarlo a tu chamarra o a tu mochila. También hice un parche de Steve Harrington con su uniforme de Scoops Ahoy. ¿Tú de qué personaje de Stranger Things lo harías? Si hay detalles pequeñitos que no puedes pintar, utiliza algo puntiagudo para poner la pintura. Yo usé un acocador chiquito, pero puede ser un palillo o hasta una aguja para los objetos más pequeños. También lo recorté al ras y lo pegué en mezclilla. Para evitar que se deshilache, puedes sellar todo el contorno con esmalte de uñas o sellador acrílico. Ahora hagamos los bordados. Si sabes bordar, pues te será muy fácil, pero si no, yo te recomiendo empezar con un diseño sencillo. Así que yo dibujé tres foquitos de Navidad en la manta y los puse en el aro de bordar. Necesitas hilo para bordar y aguja. Yo uso una de coser que hay en mi casa. Los hilos para bordar son de 6 hebritas, así que corto un pedazo de unos 60 centímetros para que sea fácil de manejar y separo dos de las hebritas, con mucho cuidado para no enredar todo. Luego ensarto las dos hebritas en la aguja y junto los extremos para hacerles un nudo doble, así te quedarán 4 hebras para ya empezar a bordar. Introduce la aguja de atrás para adelante donde empieza el foquito y va a volver a entrar en la línea del otro lado, o sea va a atravesar el dibujo. Revisa atrás para que no se haya enredado y ahora vas a volver a salir del mismo lado un poquito más abajo y la introduces al otro extremo en la línea que dibujaste. Así vas a rellenar el dibujo línea tras línea de hilo. Hazlo con calma, a mí de repente se me va la onda y en vez de sacar la aguja del mismo lado más abajo doy la puntada completa por atrás, pero no pasa nada. Esta puntada solo es para ahorrar hilo y que no quede de los dos lados cubierto. Cuando ya se me va a acabar el hilo, formo un círculo y paso la aguja por en medio para formar un nudo al ras de la tela. Voy a repetir con diferentes colores para rellenar los focos. La parte superior la rellené con hilo verde y también lo anudé por atrás al final. Ahora dibuja el contorno de 2 o 3 milímetros todo alrededor.
vas a sacar el bordado del aro y a doblar la tela, o sea que debajo de la figura va a quedar otra capa de manta. Vuelve a colocarla en el aro, ensarta un hilo negro de la misma manera que lo hicimos con los de colores y borda el contorno. La aguja tiene que salir por el lado en donde está la línea dibujada y entrar al ras del dibujo. Sale a un ladito sobre la línea dibujada y entra al borde del foquito. Este sí va a ir dando toda la vuelta para que quede bien bordado alrededor y junte las dos capas de tela. Vas a continuar de esta manera. Trata que las puntadas vayan paralelas y bien pegaditas. La línea de guía te va a ayudar a que quede del mismo ancho en todo el contorno. Ve checando la parte de atrás para que no se enrede el hilo y si se te acaba, haz un nudito y comienza de nuevo. Cuando hayas completado el contorno, recorta la tela. Debes cortar alrededor lo más cerca que puedas del hilo, pero ten cuidado de no cortar el hilo o cortar algún nudito. Voy a pintar la manta para que quede el mismo color del hilo que usamos y no se deshilache. Me gusta usar mi dedo para poder pintar bien toda la orillita de la tela que entre y que no queden espacios en blanco. Siguiendo esta técnica de rellenar, puedes hacer dibujos más grandes y complicados. Yo hice un parche de Erika porque me encanta. Y aunque lo mejor es tener los hilos del color correcto, yo estoy pintando este con Sharpie porque no tenía el tono necesario. Solo tienes que bordar de lado a lado en cada espacio. En serio es muy fácil y entre más detalles pongas, más bonito queda. Por ejemplo, aquí estoy rellenando una línea delgada que es su collar. Si hay un espacio grande que rellenar y sientes que el hilo queda muy suelto, puedes dividirlo en dos. Por ejemplo, aquí en su overall es lo que voy a hacer. Sale la aguja en una línea, entra en medio y sale un poquito más abajo para ya entrar al final de la figura. Sale a un ladito, entra a medio camino, sale un poquito arriba y entra en la línea. Y así voy a irme sucesivamente para rellenar toda la ropa. Para las rayas de su overol me fui de arriba hacia abajo completo para no complicarme demasiado y de paso le hice unas puntadas a su pulsera de cuentas. Aquí tampoco tenía el color indicado y pinté con Sharpie el hilo. Para terminar le hice unas puntadas a la pulsera pero cruzadas para que en vez de líneas parezcan cuentas. O sea, este último hilo atraviesa las puntadas que hice antes como formando una cruz. Saqué el bordado y doblé la manta para hacerle el contorno. Quiero experimentar y hacerlo un poco más colorido, así que junté dos hebritas rosas y dos amarillas y las ensarté, las anudé a los extremos para empezar a bordar y puedes hacer una línea de guía como en el parche anterior. Saqué la aguja a 2 milímetros de la figura y entré al ras del bordado. Esto te va a llevar un buen rato dependiendo del tamaño de tu parche, pero tú síguete, vas por afuera, luego entras al ras. Vas por afuera y entras al ras, tiene que dar toda la vuelta el hilo. Cuando llegues a una esquina, lo más fácil es que ya que está en la orilla de la figura lo bordado, sacas la aguja a 2 milímetros de la punta. Como puedes ver, entras al ras del hilo de arriba y así te sigues derecho. Me encantó la idea de combinar colores de hilo, se ve muy bonito. Y cuando termines, solo tienes que sacarlo del aro para recortarlo al ras. Pero recuerda tener cuidado con los nudos y con el hilo. No tenía pintura de ese color, así que pinté toda la tela excedente con Sharpie y luego le puse tantito sellador alrededor para que no se deshilache. Puede ser esmalte de uñas o silicón líquido. La última idea es hacerlos impresos por si quieres hacer parches fácil y rápido y que queden perfectos. Estoy usando impresiones láser y es importante que si tiene texto lo voltees antes de imprimirla como si estuviera en un espejo para que al final quede al derecho. Sí puedes usar impresiones regulares de inyección de tinta, pero no quedan tan brillantes los colores. Recorta las imágenes al ras de la impresión y acomódalas en la manta. Yo lo haré en los pedazos que sobraron entre los parches anteriores. Voy a utilizar sellador acrílico o barniz acrílico. Este lo consigues en tiendas de arte o papelerías grandes. Vas a ponerle una buena capa de sellador a la impresión y a presionar contra la manta para que pegue. Asegúrate de que todas las orillas quedan bien adheridas. Y sí podrías intentar con pegamento blanco, pero te va a costar un poco más quitar los restos de papel y que no se rompa. Y podría despegarse la imagen de la tela si se llega a mojar. Esos definitivamente no los puedes lavar. Después de unas 4 horas voy a tomar un poco de agua y a humedecer mis dedos para frotar suavemente el papel. Conforme se va suavizando salen churritos, como puedes ver aquí en el video. Quítalos con cuidado y continúa así hasta que toda la imagen se vea muy nítida. El sellador resiste muy bien el agua, así que te será sencillo. Si lo que necesitas es agregar más agua para suavizar, hazlo con tus dedos. Si estás usando resistol, debes hacerlo más rápido porque el agua va a reactivarlo y la imagen se va a romper muy fácil.
pero si se rompe un trocito simplemente deja de tallar ahí. Ya que puedas ver la imagen muy clara en la tela, has quitado todas las capas que se pueden de papel y puedes dejarlo secar. La impresión se va a poner blanca de nuevo, así que ahora le vas a dar una capa de esmalte de uñas transparente. Esto vuelve a humedecer la imagen y la protege. Ahora ya se verá clarita siempre. Recorta tu parche y pégalo sobre otra tela como mezclilla y déjale el borde que te he mostrado antes para poder colocarlo en alguna prenda. Le quité el título al póster porque olvidé girar la imagen antes de imprimirla y quedó al revés. Lo pegué en mezclilla negra y a Robin la pegué en mezclilla azul. Es mejor si sellas el contorno con esmalte, sellador acrílico o silicón para que no se deshilache. Para la etiqueta de Robin voy a bordar el contorno. Olvidé dejar suficiente tela alrededor, pero aún así pude ponerlo en el aro y hacerle todo alrededor un marquito blanco, sacando la aguja a 2 o 3 milímetros de la imagen y metiéndola al ras de la impresión como lo hemos hecho antes. Al final recorté lo más cerca del hilo que pude y pinté el excedente de tela de blanco para que se pierda con el color del hilo. Algo que me preguntan todo el tiempo es si se pueden lavar. Sí se puede, aquí tengo uno de 11 que hice hace algunos años y lo eché un par de veces a la lavadora. No se despintó, pero sí se quebró un poco la pintura, así que ya es tu decisión. Depende de la temperatura del agua, del detergente, de la pintura que usaste, la verdad son muchos detalles. Así que mi recomendación es que tanto los pintados como los bordados, mejor los retires de tu prenda cuando la vayas a lavar. Y los parches los limpies aparte, puedes tallarlos con un cepillito de dientes que ya no uses y poquito jabón, los enjuagas rápido y ya, porque entre menos tiempo estén ahí remojándose o haciéndose arrugados ahí en la lavadora, mejor. En cuanto a los parches impresos, lo mejor es no humedecerlos demasiado tampoco, así que como tienen esta capa de esmalte encima que los protege, yo te recomendaría solo pasarles un trapito húmedo y ya con eso quedan súper limpios. Y si tienen el contorno bordado, pues se lo cepillas el contorno con poquito jabón, lo enjuagas y ya. También me preguntan mucho cómo ponerlos. Sí podrías pegarlos en la tela, pero yo prefiero coserlos para quitarlos y ponerlos en diferentes lugares. Primero pruebo dónde se verían bien y luego ensarto un hilo del color del contorno o alguno parecido para que no se note mucho. Voy dando puntadas chiquitas. Por atrás va a quedar medio raro, pero no importa, el chiste es que enfrente no se note mucho. Y yo lo que hago es separarlas para que justo no me cueste a la hora de descoserlo. Al final le hago un nudo doble. Solo cuida mucho las esquinas, las puntas y como que las líneas muy largas para que a la hora de ponerte tu prenda no se separe de alguna parte porque te faltó una puntadita. Haz lo mismo si el contorno es de tela, solo cose alrededor y así no le vas a hacer agujeros al diseño. Estoy segura de que tus parches quedarán geniales. Muchas gracias por ver el video completo.